Si bien la radio surge porque entra por la puerta grande de Colombia, que era Barranquilla, las primeras emisoras de radioaficionados son allá. La primera emisora en 1932 que transmite noticias en radio, que era la gran novedad, no se hacía en gran parte del panorama latinoamericano, es establecida aquí y la funda don Gustavo Rodas y Sasa. Yo soy de La Voz de Antioquia, soy cronista de La Voz de Antioquia y estoy pasando la información para el mundo. Antonio Henao Gaviria, que trabajaba con él en el radioperiódico El Mensaje, es el primer hombre del periodismo y de la reportería que hace un directo a control remoto, en vivo y en directo, del accidente en que Gardel pierde la vida en el aeropuerto Las Playas de Medellín. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise regresar. Pacho Velázquez, digámoslo, tiene también una segunda excelente idea, que es hacer la historia, escribir la historia radial de Medellín, de Antioquia. O sea, la historia de todos esos periodistas de radio que fueron héroes para nosotros, cuyas voces y cuyos nombres, pues como que fueron el panorama de toda nuestra infancia y adolescencia, juventud, antes de que la radio pues cambiara y se convirtiera en otra cosa y ya entrara lo audiovisual y demás. Y entonces me doy a la tarea de entrevistar a todos los grandes fundadores, forjadores del periodismo, y ese es el contenido de Medellín en Noticia, que los va cogiendo en la particularidad de lo que contribuyeron a transformar el ejercicio del periodismo a través de ese medio de comunicación. Jorge Bravo Betancur, un excelente reportero, pasó a la historia porque era el hombre que más noticias conseguía en Medellín, yendo a todos los despachos y metiéndose en la realidad de la cotidianidad. Mis dos grandes maestros, Gildardo García Monsalve, empezó en la radio y terminó siendo el corresponsal de toda la vida en el periódico El Tiempo, y me enseñó a mí a trabajar en prensa impresa. El otro maestro mío se llama Óscar Rincón Noreña. Tenía un radioperiódico que era Último Minuto, el primer radioperiódico que todos los días se editorializaba y todos los días y no tragaba entero. Entonces, ese era un periodismo muy vital, porque lo primero que hacía Óscar Rincón cuando llegábamos a la redacción, con los boletincitos que ya empezaban a surgir, ahora todo es boletines, y los periodistas no se toman ni siquiera el lujo de corregirlos y de buscar la otra versión del asunto, sino que los reproducen tal cual están. En esa época, cuando llegábamos al noticiero, él cogía los boletines de prensa y delante de nosotros, chin, 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 los tiraba todos a la basura, partidos. Y decía, no, es que la noticia se consigue en la calle. En la calle, gastando zapatos. Hay un periodista que vivió toda la historia de la radio y que fue la fuente fundamental conmigo, Federico Montoya Mejía.
Federico Montoya debe estar por los llegando a los 100 años, todavía está vivo. Es el resultado de una investigación que me propongo adelantar en la Universidad de Antioquia cuando estaba dictando un seminario sobre historia del periodismo. Se me suscitó con los estudiantes un registro muy particularizado de todo lo que fue el origen y los grandes pioneros del radioperiodismo en Antioquia. ¡Alerta! ¡Caos en Libia! Los estudiantes participaron básicamente en esa investigación, la cual metodológicamente consistió en los personajes que estaban vivos, ir a visitarlos, hacerles una conversación donde nos contaran todo lo que fue su trayectoria periodística y las contribuciones a la estructuración del periodismo radial en este departamento. Las entrevistas con Miguel Zapata Restrepo las hice porque yo trabajé con él, vivir esa experiencia. Hubo momentos en que yo promoví movimientos cívicos en Medellín, con manifestaciones en la calle, y ese señor que era un godo recalcitrante para el respeto al trabajo periodístico era impecable. Entonces resulta que Vicente hablaba muy bien el italiano. Nos instalamos allá para conseguir la ayuda de la Asociación de Italianos. Bebimos trago con una cantidad de arzobispos, obispos y curas que daba miedo. La gente cree que los obispos allá no van sino a rezar, pero las italianas saben a qué van. Resulta que a la que estaba conmigo él le había dicho que yo era el arzobispo de Medellín. Y ella me dijo, yo ya sé quién eres tú. ¿Sí? ¿Quién? Tú eres el arzobispo de Medellín. Y el día que vas a decir misa en San Pedro, me tienes que avisar para ir a comulgar de tu mano. Y le dije yo, perfectamente. Resulta que a los 2 o 3 días nos encontramos con el arzobispo de Medellín, que era Monseñor Tulio Botero Salazar, en casa de un colombiano, y contamos la historia. A Monseñor Botero le dio una risa tremenda y me dijo, Miguel, ya me desbancaste. Caballero con los hombres, galante con las mujeres. Esta generación nos formamos con Sandokán, el tigre de la Malasia, radionovelas que eran obligatoriamente escuchadas todos los días. Nosotros salíamos de las escuelas a oír a las maravillas del tigre de la Malasia. Aquí se traían a los radioteatros porque las emisoras aparejaban un radioteatro. La Voz de Antioquia, La Voz de Medellín, tenían radioteatros donde nosotros íbamos gratis a ver a Celia Cruz, a el inquieto Anacobero, Daniel Santos, a toda la grande playa de cantantes de la época. La radio tiene un boom muy importante con las radionovelas, con la transmisión de las vueltas a Colombia, que se hacían con unos tramoires que recorrían todos estos caminos de herradura, porque eran caminos destapados, insoportables. Sobre Don Humpo, Don Alfonso Peggy Orozco, un señor conservador, muy tradicional, muy especial, muy picaresco, que escribió una columna que se llama De los estrados judiciales, que se caracterizó por unos títulos prodigiosamente bien logrados. Don Humpo las escribía en máquina y sacaba unas copias en papel carbón, y él tenía esas copias y las había pues fotocopiado. Entonces, un día de pronto cogió un manotado así de cosas que eran como 500, porque yo después me di cuenta que 500 o 600 eran un 10% de todas, y me lo regaló, y eso es lo que yo tenía en el carro. Y de pronto Pacho Velázquez las vio
y cada columna de esas es una pequeña obra literaria, ¿cierto? O una pequeña obra documental, porque de todas maneras esos son resúmenes de expedientes. A cualquier viejo que le hables vos del crimen del edificio Fabricato y de Don Upo, ahí mismo, ¡hombre, claro! Lo que descubre Pacho es que Don Upo es una ventana extraordinaria para ver la historia de Medellín. Yo soy uno de los primeros desplazados por la violencia de los años 50. Nazco en 1945 y cuando tenía 5 años yo todavía tengo la percepción de un incendio, de llamas. Y me recuerdo todavía, de los únicos recuerdos infantiles que tengo, me recuerdo a esa edad en la estación Palomos, cargado en los brazos de mi mamá. Llego aquí y solicito ingreso a la Universidad de Antioquia. Nosotros éramos el Consejo Estudiantil. Hay una invasión. Recuerdo que yo le puse un taburete a Camilo Torres para que interviniera frente a una asamblea que teníamos, ¿sí? Y recuerdo cuando entra la policía echando bala. A Estudios Generales, y yo estoy con el vicerrector de Estudios Generales y llega un militar y dice: salgan o si no les los ubicamos. Entonces me parapetan en un rincón y llega un policía después y me dice: ah, vos debes ser un dirigente aquí, pues de corbatica y todo, y coge un bolillo y me lo descarga en la cabeza. Eran unos bolillos de una madera muy consistente y ¡pum! Se quebró. Y me estoy ya desmayando. El destino que teníamos era, en una época muy dura de la violencia aquí, era que nos llevaban, después de la permanencia, nos llevaban al Coso Taurino, a la Plaza de Toros de la Macarena, que estaba, mire la manera de tortura, estaba llena en un sector de vidrio molido. Y a uno lo cogían como estudiante y lo ponían lo hacían entrar de rodillas en el Coso Taurino. Cierto. Yo, cuando ya me siento que no puedo ni articular palabras, pido que me lleven al hospital, que allá me muero. ¿Y sabes qué hacen los estudiantes de medicina? Me visten de médico, me ponen la toguita, me ponen el vestido blanco y me sacan entre dos, cargado porque ya no podía caminar, me sacan entre los dos y me llevan por la puerta de atrás a un taxi y me dijo: ¿usted sabe de la dirección de su casa? La logro dar y llego a mi casa y ¡chan! 3 días en la clínica El Rosario con edema cerebral. Una historia muy interesante de mi experiencia universitaria. Cantaremos entusiastas a nuestra universidad. Cuando voy a ingresar a la Universidad de Antioquia hay 3 profesores. No, la mayoría de los profesores dicen que yo soy comunista. Ojalá yo hubiera sido marxista o comunista, ojalá. Yo entro a la universidad por una protesta de los estudiantes a favor de que yo entre, en contra de los profesores. Eso es marcador. La ciudad en que yo transito es un poquito desapegada de mí mismo. Medellín la rompen institucionalmente 2 eventos. 1, la aparición del nadaísmo, que vienen a ser los desacralizadores, los que enfrentan toda esta godarria, todo este poder, toda esta influencia nefasta de la Iglesia católica, y el Festival de Ancón. ¡Fuera la poesía! ¡Mira el cerro!
yo cubrí el evento para El Tiempo. ¿Qué reflexión me hago sobre el futuro del periodismo? Soy muy pesimista, pero la irrupción del mundo digital abre unas potencialidades maravillosas. Que yo ya pueda montar mi propia emisora me permite ya ser poseedor de un medio. Que yo fui un periodista que enfrentaba mucho a gobernadores y alcaldes porque yo no comía, no tragaba entero como el resto de muchachos. Soy un hombre incendiario. Aun cuando ahora ya estoy sosegado, medio por escribir libros y por reivindicar la memoria de periodistas que no han sido suficientemente reconocidos.